Recomiendo, y en esta ocasión, yo no sé si habrá telón, porque es tan absurdo la obra que me imagino que tendrá algunas que otras sorpresas, pero por decir un lugar común, se abre el telón de este espacio porque vamos a hablar de teatro. Recomiendo el Inter Tower Hotel. Estamos en este espacio, en el lobby, en donde hay realmente maravilla que nos recuerda de alguna manera a París. Y surgirá París en otra oportunidad. Esta maravilla de Nouveau acá, de Lámpara, nos ubica. Pero estamos muy en Santa Fe. Hay un cuadro de Arancio, pero con calidad internacional, el Inter Tower Hotel. Calidad internacional, pero sin perder la calidez local. Hablaremos también de Ocio, que es un spa que tiene mucho que ver con la salud del cuerpo, pero mucho que ver también con lo espiritual, en el último piso del Inter Tower Hotel. Y también del Giulio Restaurant, que tiene que ver, en todo caso, con otro de los placeres, cuál es el comer bien y en muy buena compañía, en Giulio Restaurant, primer piso, increyendo. Bueno, tras este prólogo, vamos a hablar con Pablo Tibal, un hombre que, en fin, se ha metido ni más ni menos que en el mundo de Copy. Copy es algo realmente emocionante, ¿eh? Es algo, meterse en el mundo de Copy. Contame quién es Copy. Nosotros, muchos de nuestros amigos lo saben, no subestimamos a nadie, pero hay gente que porque no tuvo la trascendencia que en Europa tuvo y en los años 60 y 70 aquí en la Argentina. Pero contanos quién es Copy, contanos por qué estamos aquí y por qué nos interesa a los santafesinos. Cómo no, Copy es un dramaturgo, dibujante, historietista, sí. Es argentino. Pasó parte de su infancia en Uruguay, la adolescencia en Argentina. Aquí se publicó La Mujer Sentada, ¿no? Sí. Que era una tira. Que es su historieta, sí, más conocida, sí, más famosa. Se publicó en los 80, toda su obra llega a partir de los 80, después editada. Después de su muerte, sí, él muere en 1987. También. Y bueno, es un loco, de estos locos queribles, sorprendentes, que trabajó mucho desde el absurdo, un con maestro, una absurdo, capacidad para escribir y para dibujar muy, muy buena, y con una obsesión por el trabajo. Este dibujito del que hablamos, La Mujer Sentada, por ejemplo, que son líneas muy sintéticas, la historieta es apenas una síntesis de esa mujer, que vemos un dibujo sencillo que parece que se hace fácil, y en realidad lo que se sabe que ha hecho él para llegar a esa mujer sentada es un trabajo de bocetos de muchísimo tiempo. Yo leí un libro que hablaba de la historia de travesti, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, su obra de teatro, su, sí, escritura de teatro está muy manchada, muy teñida por el mundo del travestismo, por la homosexualidad, bueno, era homosexual. Y por absolutamente el sumido, Copy. Sí. Luchó inclusive. Sí, 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 sí. Y fue perseguido también. Sí, perseguido. Bueno, muere de SIDA también. Sí. ¿En Europa? En Europa. Perseguido acá también. Sí, acá estaba prohibido. En realidad es que su familia es una familia, sí, muy intrincada en la historia del país, de la Argentina o de Latinoamérica. Los Botana, los Taborda. Políticos, periodistas, intelectuales. La madre era escritora.
La madre era escritora, pero la que era también dramaturga, como él, era su abuela, que es la que le pone el nombre de Copito. Copito. Sí, Salvadora Honrubia. Exacto. Que algo de ese personaje nosotros tomamos en el espectáculo. La abuela es la que lo llama como una especie de tortura, mientras él intenta escribir y contar la historia de estos tres personajes. Ustedes son cuatro masculinos, como dice la policía. Son cuatro muchachos. Cuatro muchachos. Nómbramelos. Gerardo Casas. Sí, pero sí. El espectáculo se llama... Nenúfares, un espectáculo puto. Bien. Puto por lo difícil y lo complicado que fue todo el proceso y también por este trabajo no sobre las palabras. Es uno de los sentidos sobre, tal cual, sobre la palabra. Sobre la palabra. Se utiliza como atractivo ahora. Sí. ¿Por qué no? Sí, seguro, con esa intención también la ponemos en el título. Bien. Y completan el sí. Elenco. ¿Quiénes son? Gerardo Casas, que es cordobés y que es diseñador de modas y vive en Paraná hace bastante tiempo. Edgardo Dip, que vuelve al teatro. Que vuelve a actuar. Sí, vuelve a actuar. El teatro nunca se fue. Nunca se fue, siempre estuvo como director o en las últimas puestas siempre como director y ahora vuelve a la actuación después de mucho tiempo. Está muy asustado por eso. Lucas Russitti, que es un actor joven, y yo, que es la primera vez que actúo así profesionalmente, podemos decir. Ese es el elenco. ¿Es completo. La primera vez que actúas? La primera vez que actúo por fuera de lo que son las muestras de Raúl Cray. Ah, mirá vos. Sí, claro. Que es nuestro maestro. Son todos, digamos, del cast de Raúl. De Raúl, ¿no? Sí. De Raúl y de la 30, que es la sala donde hacemos el espectáculo acá. Ah, en calle San Martín. San Martín al 30, el 3068. Que además se llama así también, ¿no? Se llama la 3068. Exacto. Sí. Raúl ya tenía en mente teatralizar a Copi, ¿no? De alguna manera. Raúl tiene un taller, sí, en estos talleres que da, en el cual los alumnos con más experiencia proponen proyectos. Y nosotros le propusimos trabajar sobre un texto de Copi. Mirá. Lo hicimos, lo presentamos en la muestra, fue muy bien, al público le gustó mucho. Y Sergio Abate tomó esa idea para desarrollar un espectáculo. Bien. Con estas cosas que tiene el teatro, que nos vamos abriendo, diversificando, que nos vamos llevando por distintos lugares, tomo la posta del proyecto y bueno, este próximo viernes llegamos a destino. Este viernes... Viernes 17 de febrero a las 10 de la noche. ¿Cuándo van a ser las actuaciones, las presentaciones? Viernes y sábado a las 22 horas, este fin de semana del estreno. Y el fin de semana que viene, y creo que seguiremos así viernes y sábado durante marzo. Ojalá que tengan éxito. Ojalá que sí. Lo que se merece el imán. Ojalá que sí. Cuando presentaba, o de alguna manera en el introito decía que lo del telón y tal, pero la apuesta tiene que ver con lo tradicional, o si no querés romper lo que es el hechizo mágico de la sorpresa en el teatro, no me des datos. Pero rompen. Podemos contar. Rompemos con lo tradicional, porque es lo que hacía Copi. Romper con lo estipulado. Y porque su escritura tenía que ver con lo absurdo. Bien. Pensá que la apuesta tiene que ver con un autor que está escribiendo. Tres personajes que aparecen en cuerpo y alma en el espectáculo en realidad están adentro de la cabeza de este tipo, al que la abuela lo llama permanentemente y que trata de armar algunas escenitas. El juego es ese, con bastante humor y con una búsqueda también de la emoción por parte del espectador. Pero sobre todo el humor, que el público se sorprenda con lo que ve, se impacte con las imágenes y la pase bien. Y además es un humor inteligente, ¿eh? Es un humor, no sé si también he dicho inteligente, pero es un humor que, como el absurdo en general, no va directamente al zafarrancho, ¿no? No es el chiste fácil, es como... Exacto, a eso. Es cierta vueltita alrededor del humor para... Tampoco es culturoso, ¿no? Tampoco. Es tampoco. Algo muy... Tampoco, muy sutil. Bueno, esta historieta de la que hablamos tenía eso, la sutileza, ese humor delicado, fino. Que te produce un rictus jocondesco más que una carcajada estentoria. Sí, exacto. Parecen palabras de un crítico. Y...
Acá su línea de trabajo, la línea de trabajo de Coppi, los argentinos lo vimos reflejado de alguna manera en el trabajo de Antonio Gasalla, de Batato Barea. Sí, ellos. El Coppi lo que tiene es como una mirada más internacional, sí, sí, de este desparpajo. Sí, tipos como Tortonese, por ejemplo, sí, son muy influidos por él también. Sí, sin duda. Sin duda. Y lo de Gasalla, perfecto. Y Urdapilleta también, que me olvidaba. ¿Perdón? Alejandro Urdapilleta también. Que me olvidaba de nombrar. Aquellos tres que no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Batato, Tortonese y Urdapilleta. Es decir, indudablemente tenían contactos. No había de esto, pero seguramente de pibes tuvieron contacto con Coppi. Sí. Cuando comenzaron ellos. Creo que es una generación posterior. Sí, por eso de pibes. Sí, claro. Exacto. Seguro. Exacto. O por lo menos influyeron en su, en sus formas y en sus actuaciones, ¿no? Sí. Recordame, porque ya nos vienen a hacer señas, recordame bien lo que es cuáles son las actuaciones, cómo es el título, y lo que quieras decir ahora como chivo. Cómo no. El espectáculo se llama Nenúfares, un espectáculo puto. ¿Por qué Nenúfares? Es una palabra que está en el texto. Bien. Hay un personaje que es de la China y que quiere volver a esa casa de la infancia donde están los nenúfares. Bien, sí. Bien. El elenco está integrado por Gerardo Casas, Edgardo Deep, Lucas Rusiti y Pablo Tibal. El vestuario, el diseño de vestuario y la realización es de Osvaldo Petinari, muy conocido. Ajá. Selección musical, puesta en escena, compartida entre Edgardo Deep y conmigo y... Petinari estaba viviendo en Buenos Aires, creo, ¿no? Estaba, pero volvió. Ah, volvió. Volvió hace unos años. Ajá. Volvió hace unos años. Sí, muy buen vestuarista, excelente vestuarista. Sí. Acá ha hecho un trabajo maravilloso. Al público le va a gustar mucho el vestuario. Bien. ¿Hay música también? En música, sí. Alguna selección musical ajustada al espectáculo. Y bueno, los asistentes de dirección, a Daniela Costa y Leilén Bouchet. Creo seguramente que estará la supervisión de Raúl y Abate por ahí de, sí, por supuesto. Sobrevolando. Por supuesto, del equipo de la 30, sí. Nenúfares, sí, un espectáculo puto. Entonces, a partir de este viernes, y todos los viernes, en el 30, ¿cómo le llaman? La 3068. O sea, San Martín 3068, con precios al alcance de los bolsillos, como se dice, pero. Aquí lo que importa realmente es el disfrute y está garantizado con talentos como los que ha mencionado Pablo. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. A mí no me gusta decir aquello de merd, pero hay que decirlo. Merd. Sí, es por cábala. Merd. Está bien. Bah. Antes de decir que lo recomiendo, ya se lo puedo decir, pero vamos a recordar que estamos aquí en... Cuando hablaba de Arnoux, era Vitro lo que quería decir, lo recuerdo, aquí en el lobby del Intertower Hotel, con calidad internacional, todo el mundo, y esta vez es más que un término, porque viene gente de todo, no quiero decir el universo, porque por ahora, y con Trump no creo que marcianos vengan, pero de todo el mundo lo sabe y lo recomienda. Intertower Hotel, calidad internacional, con calidez local, lo recomiendo.